en silencio es como este cementerio espera un tumulto de gente el próximo martes, cuando sean los servicios funerales de George Floyd, convertido ahora en el ídolo de esta ciudad. La principal preocupación de las autoridades es la seguridad de miles de personas que acudirán, que incluirán políticos, celebridades y autoridades locales. Numerosas agencias de la ley nos han buscado para apoyar a la familia y a los asistentes en las medidas de seguridad. Otra preocupación es el coronavirus, que continúa con altas cifras en Texas. Tendremos medidas de acuerdo al COVID-19, así que pediremos que el público guarde la distancia social y que porten cubrebocas al entrar a presentar sus respetos. No se permitirá a nadie permanecer sentado adentro. El servicio iniciará a las 11 de la mañana en esta iglesia del sur de Houston, con capacidad para 1,000 personas, y terminará a las 6 de la tarde. El martes habrá una ceremonia privada para la familia, algunos invitados especiales y amigos cercanos, todo costeado por diferentes personalidades, entre ellos el boxeador Floyd Mayweather. George Floyd será sepultado en este cementerio ubicado en Pearland, Texas. Push yourself, come on. Y será despedido como un héroe, porque en lugares como su escuela preparatoria Jack Yates, fue un deportista destacado. Es motivación que te hace seguir adelante después de la tragedia. Esto te empuja a seguir creciendo como deportista. Floyd jugó aquí en los equipos titulares de fútbol y básquetbol. A genuine kid. Él era un joven genuino con un corazón de oro. Aún hoy no entendemos lo que pasó, pero queremos justicia. Y mientras llega el día de los funerales, muchos han venido a este mural en su vecindario para dejarle alguna ofrenda en su memoria. En Houston, Texas, Francisco Cobos, Primer Impacto.